amigos, es un placer saludarlos y comentarles lo que sucedió en Coacalco, en esta pendiente descendente donde estaba un vehículo volcado y un hombre muerto. Era perseguido por varios sujetos en otro vehículo, aparentemente por problemas familiares. Este vehículo volcado viajaba el hombre muerto, una señora que era su madre y también su hija. Aparentemente le dispararon en varias ocasiones, perdió el control del vehículo que venía a exceso de velocidad para burlar a los ampones que lo perseguían y chocó con una piedra enorme, la cual trajo como consecuencia que se volcara y perdiera la vida del disparo y también que le cayera encima este vehículo. La señora, que es la madre de la persona fallecida, resultó lesionada y también su hija, las cuales fueron enviadas a un nosocomio para su atención médica. Ahí vemos a los policías simple y sencillamente platicando con el MP. No fueron detenidos los agresores y las dos personas lesionadas, por fortuna, se encuentran bien.